¡Bonicos y bonicas! ¿Qué tal estáis? Yo soy Mike Sims y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión estamos en la esperada colaboración de Halloween de todos los años. Y bueno, ya sé que hace mucho tiempo que no subo vídeo, pero bueno, ahora más adelante os contaré qué ha pasado en mi vida, por qué no subo vídeos, eh, dónde estoy metido, en fin, muchas cosas. Y bueno, como cada año, T-Roads y Ozono96 me han invitado a su maravillosa colaboración de Halloween, que le quiero dar las gracias de antemano porque siempre me hace muchísima ilusión participar. Y creo que este ya es el cuarto año consecutivo que participo, así que eh, aunque llevaba mucho tiempo sin subir vídeo, mmm, no podía faltar subir un vídeo en Halloween. No podía porque es una de mis épocas favoritas y siempre me encanta hacer algo de este estilo en el canal. Y bueno, la temática de este año es coger a un personaje muy famoso del, del mundo de los sims, de, o sea, de los barrios de los sims 4, y transformarlo en un personaje emblemático del mundo del terror. En nuestro caso, hemos cogido a Vanessa Young, que es eh, la muchacha esta que vive en el barrio del, del pack de los sims 4, Salto a la Fama. Creo que se llama, es que madre mía, llevo un pisto con los nombres, que es que ya no sé cómo se llama ese pack, pero bueno, el pack de los Sims famosos, pues ese pack. <laughs> y, y nada, eh, vamos en parejas, como cada año, y eh, en esta ocasión me ha tocado con la maravillosa Samasita, que como ella sabe, y bien le digo, para mí es la... Mm, diosa de los machinimas, porque es que hace unos machinimas impresionantes, de verdad, siempre cuando llega la colaboración de Halloween o cualquier otra colaboración y hace un machinima, yo es que me quedo embobado. Y esta vez pues me ha tocado con ella y me hace especial ilusión, la verdad. Y bueno, ella tuvo la idea de hacer algo de temática de sau Y la verdad es que me pareció una idea brillante, la verdad, porque yo tampoco es que tenía mucha idea de qué hacer. Así que pues acepté eh, hacer eh, la colaboración de esta temática. Y pues nada, ella me propuso también de coger a Vanessa Young. Y bueno, por si no os habíais dado cuenta, yo soy el que hago la construcción. Y Samasita eh, es la encargada de hacer al, al sim, bueno, al sim no, sino transformar a, a Vanessa Young en un personaje emblemático pues, de sauno ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que estoy deseando que veáis el resultado. Yo creo que mmm, va a quedar impresionante, no tengo dudas. Y bueno, tengo que reconocer que yo no he visto ninguna película de Saúl como tal. Sí que he visto pues escenas muy emblemáticas, como la escena del baño y tal, pero mmm, no he visto una película entera, por así decirlo. Porque no es un estilo de películas que me llame mucho la atención. Eh, ya que el tema pues, gore, sangre, torturas y tal, pues no me gusta mucho. Prefiero otras películas de terror. Pero eh, no sé, me parecía una idea original eh, para hacerla, para la colaboración. Así que, pues, en mi caso, como os he comentado, estoy haciendo la construcción. Y bueno, como estáis viendo, estoy haciendo un sótano en la casa de Veneza. Y eh, he intentado que sea como un sótano oculto, ya que pues, he puesto unas escaleras de mano para acceder al sótano. Y lo he tapado la entrada con un armario en la habitación de Veneza, así que pues da así como el toque mal rollero. Y, y nada, para la inspiración de esta construcción eh, me he inspirado sobre todo en el juego Dead by Deadlight, que no sé si lo conocéis, es un juego pues muy famoso, la verdad, y tiene un mapa eh, eh, basado en Sao. Entonces pues me he inspirado mucho en ese mapa para hacer esta construcción. Y bueno, ya vais a ver que, que en la construcción está el típico, típico baño de SAO. Y, y más o menos, pues eso me ha inspirado mucho en el mapa de, de este juego. Y, y nada, eh, como vais a ver, en la construcción pues hay pues un montón de máquinas, un montón de suciedad, eh, los baños como os he comentado, una sala que es como un cirujano. Eh, no sé, un montón de cosas, la verdad, así que den mal rollo. Y bueno, ahora mismo estoy viendo como una sala de operaciones, por así decirlo, con un montón de ordenadores, eh, con cámaras de seguridad, con experimentos... No sé, pues este rollito, ¿no? Que da mal rollo. Y también he puesto un montón de, de maniquís. Eh, no sé si tiene algo que ver con Saul, la verdad, pero como ya os digo que en el juego de Dead by Daylight eh, pues aparecen estas cosas, pues las he puesto. No sé si tienen mucho que ver con, con la temática en sí pero bueno, y, y bueno, sobre todo para esta construcción he utilizado un montón de elementos del modo depuración sobre todo del pack de vida ecológica porque vienen un montón de, 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 de chatarra, de, de objetos mmm, en mal estado eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? y la verdad es que me ha ayudado un montón a, para darle ese toque de suciedad a la construcción y bueno este sótano tiene dos plantas. Eh, ahora mismo pues estáis viendo la primera planta del sótano que bueno como os he comentado pues tiene la sala esta de operaciones, eh, la entrada, eh, una habitación para bajar al piso inferior y eh, otra habitación eh, en forma de O que bueno pues básicamente he puesto pues lo mismo pues muchos ordenadores, muchas máquinas, muchos pues experimentos, suciedad y tal. Y en el piso inferior del sótano, eh, pues está la sala del cirujano, esta que realmente no sé si tiene eh, mucho que ver con Sau, pero la verdad es que me pegaba mucho. Eh, también el típico baño de Sau y eh, una habitación cuadrada que me dijo Samasita que le hacía falta. Bueno, no es que le hiciera falta, sino que tenía que utilizar eh, una pose eh, para su vídeo. Entonces pues eh, hice como esa habitación cuadrada que mmm, pegaba mucho para lo que, para lo que ella quería hacer. Y bueno, por cierto, no lo he dicho, pero una hora o así después de, de subir este vídeo, Samansita va a subir el suyo a su canal de YouTube. Así que estad muy atentos y pasaros por su canal para no perderos el vídeo. Y también como siempre en todas las colaboraciones, abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los, los enlaces para que vayáis a ver los vídeos de mis compañeros, que somos un montón. Y también abajo como siempre vais a tener un link para descargar la construcción en la galería y otro link para que la podáis descargar por Mediafire. Que bueno, que no sé qué uso le daréis a esta construcción, pero si queréis hacer una historia de miedo o algo relacionado con sau pues ahí la tenéis. Y por cierto, lo siento si os estoy mareando un poquito, porque como veis estoy en la construcción de un sitio para otro continuamente. Y es que estoy eh, con el cuentagotas copiando y pegando los objetos de un sitio para otro, para no estar buscando continuamente los objetos en el modo construir. Porque como son tan pocos los objetos que hay en el juego de esta temática... Es muy complicado estar buscándolos eh, en el catálogo, entonces por eso estoy de un sitio para otro copiando los objetos y pegándolos en otro sitio. Y bueno chicos, voy a aprovechar ahora un poco que eh, estoy hablando con vosotros, que llevo un montón de tiempo sin hablar con vosotros desde hace, pff, no lo sé, tres o cuatro meses, para comentar dónde estoy metido, por qué no he subido vídeos y tal. Y bueno, como podéis ver en mi canal, pues desde hace dos o tres meses eh, no he vuelto a subir vídeo. Creo que el último que subí fue un stop motion, pero como yo no estaba hablando en el vídeo, tampoco os pude comentar nada mmm, de qué iba a pasar con el canal ni nada. Sí que lo puse en Twitter, pero no tuve la oportunidad de hacer un vídeo comentando qué iba a pasar con el canal. Y, y bueno, eh, desde verano eh, os dije que iba a subir vídeos al canal porque iba a tener más tiempo libre y tal, pero eh, llegó el verano y la verdad es que lo único que me apetecía era descansar, no me apetecía subir vídeos al, a YouTube, la verdad. Y además que es que en verano pues la audiencia todos sabemos que baja un montón y pues mmm, sí que es verdad que no es algo primordial pensar que no te va a ver mucha gente, pero sí es verdad que a mí me motiva mucho más subir vídeos cuando sé que la gente me va a ver más. Entonces, pues en verano dije, mira, mejor desconecta, relájate, juega a la expansión de Vida en el Pueblo, que es, por cierto, mi expansión favorita. Y me he pasado este verano, pues, jugando a los Sims, pero disfrutando de la expansión de Vida en el Pueblo. Así que, pues... No grabé ningún vídeo, solamente grabé el stop motion que tenéis en el canal de hace dos o tres meses. Y bueno, ahora que he empezado con las clases otra vez, pues no tengo el tiempo suficiente para ponerme a grabar un vídeo. Así que hace cosa de un mes y medio o así, me creé una cuenta de TikTok, que por cierto, os la voy a dejar abajo en la descripción del vídeo. Y pues subo eh, vídeo. Do, bueno, dos o tres vídeos todas las semanas estoy muy activo por ahí la verdad es que mmm, me he vuelto loco pero bueno y me lo paso genial la verdad estoy haciendo a, a sims que vosotros me pedís en los comentarios de los vídeos y yo me lo paso pipa porque eh, es algo que yo no suelo hacer en los sims o sea el crear sims me refiero, y ahora con TikTok pues la verdad es que me está gustando un montón estoy aprendiendo a hacer sims con más personalidad y no sé, fijándome en mucho más detalles y nada, eso, que me lo estoy pasando pipa, eh, subo mucho más contenido a TikTok que aquí en YouTube obviamente, porque como os he dicho, pues no tengo tanto tiempo para subir vídeos a YouTube entonces pues TikTok vi que es una plataforma perfecta para mi ocasión porque no tengo tanto tiempo Así que pues nada, os invito a que os paséis por ahí. Y eh, tengo que deciros que pronto voy a subir otro vídeo a YouTube, porque eh, tengo que subir eh, un vídeo de recopilación de todos los sims que he hecho en TikTok para que lo podáis descargar por YouTube. Así que, pues, a ver si saco algo de tiempo y hago un vídeo por aquí también. Y ya está, ya no voy a hablar más de esto, que hemos venido a hablar de Halloween. Que bueno, hoy no es Halloween, hoy es 25 de octubre, pero eh, como sabéis, en las colaboraciones, pues cada día sube vídeo una persona. Y a nosotros nos ha tocado el día 25. Y bueno, ya no creo que tenga que deciros nada más. Todo lo que os tenía que decir ya os lo he dicho. Eh, os vuelvo a recordar que abajo en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces de mis compañeros para que vayáis a sus canales y veáis sus vídeos. Que por cierto, la colaboración empezó hace ya unos días, así que mmm, ya tenéis pendientes una lista de vídeos para ver si no lo habéis visto aún y, y nada que el, la colaboración termina el 31 de octubre y, y nada eso lo de siempre que abajo tenéis los links que también tenéis los links para descargar la construcción que no os olvidéis de pasaros por el vídeo de esa masita dentro de una hora o así y, y nada que me alegro mucho de estar de vuelta por aquí y que nos vemos muy prontito adiós